auspician este programa. Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en este domingo para hacer una nueva edición del Embudo en una fecha muy especial, ¿no? En la previa de lo que va a ser mañana la Nochebuena y el próximo martes la Navidad, en una Argentina donde arreciaron en las últimas jornadas los conflictos, ¿no? La zozobra otra vez de lo que se vivió en el 2001 con los saqueos, no por supuesto de la misma magnitud, con la misma fuerza, pero sí con un indicio de que evidentemente hay un sector de la sociedad, más allá de que esto ha sido, según dicen en el gobierno, provocado de manera a propósito o por infiltrados y demás, hay un caldo que está allí dando vuelta que me parece hay que prestar un poco más de atención, que ojalá no termine pasando a mayores, porque ni la situación es la misma que en el 2001, pero tampoco es como para no prestarle atención o creer que solo se trata de sectores que quieren desestabilizar el gobierno. Me parece que si nos quedamos en eso y nos olvidamos que todavía en la Argentina hay mucha gente que la está pasando mal, que no está bien, que el efecto de la inflación le sigue haciendo estragos a su salario, que aunque tengan trabajo, porque hoy el discurso que se esboza es que hay mucha gente que antes no tenía trabajo, que ahora la tiene, sin embargo a veces no solo tener trabajo alcanza para poder por lo menos garantizarle las necesidades básicas a la familia de las personas. Porque además es justo que los reclamos sean cada vez mayores. Cuando uno no tiene trabajo, lo que pide es trabajo, pero no por eso debe quedarse conforme con tener trabajo, sino que después requiere condiciones dignas de trabajo. Entonces, poner siempre el ejemplo de que antes estábamos peor que ahora, en algún punto se debe cortar, porque está bien, estamos en algunos aspectos quizás mejor que en el 2001. Ahora, ¿es suficiente? No, no es suficiente, porque hay otros efectos que hay que resolver. Uno tiene que ver con lo que hace la inflación, el estrago que está haciendo la inflación, y otro, por supuesto, tiene que ver con la seguridad. Bueno, en el programa de esta noche vamos a hablar con dirigentes políticos regionales. Va a estar con nosotros Oscar Pérez, que es un hombre de José Cepaz, fue candidato a intendente en su momento por el dualdismo, y hoy se muestra cerca de Scioli y hasta del propio Sergio Massa. Y no tanto así del gobierno local, que ustedes saben está muy identificado con el cristinismo. También va a estar Humberto Fernández, que es el secretario de Hacienda de José Cepaz, pero además es un hombre de la política de San Miguel, de General Sarmiento, y que defiende a capa y espada lo que se llama el modelo. Le vamos a preguntar qué entiende él por el modelo y por qué lo defiende como lo defiende. Y por último va a estar con nosotros un hombre que ha cobrado notoriedad en los medios de la Argentina durante el último conflicto que tuvo el gobierno con la Fuerza de Seguridad, con Gendarmería y con Prefectura, un conflicto que no está terminado, aunque no tenga la misma difusión y la misma forma de protesta que tuvo hace unos meses atrás, pero que no está terminado, y por eso vamos a conversar con Raúl Massa, que en aquel momento fue el vocero, que todos ustedes vieron por televisión, leyeron en los diarios, escucharon en la radio, sobre ese reclamo de la Fuerza de Seguridad. Y que cuando la espuma del conflicto bajó, a Raúl Massa, como a otros de sus compañeros o camaradas, lo dieron de baja de la Fuerza. Es decir, lo que casi queda a descubierto como una represalia por haber tomado el rol que tomó durante ese conflicto, que incluso casi le cuesta la cabeza a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y le costó sí a un hombre clave en su gabinete, que era el hermano de Nilda Garré. Así que vamos a hablar con Raúl Massa en el programa de esta noche, ya está en nuestros estudios, así que quédese con nosotros hasta prácticamente las 10 en esta edición del Embudo. Ya venimos, una pausa y enseguida comenzamos con todos los invitados. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó,
Soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Tafilio, mayorista de alimentos, ofrece la mayor variedad de ofertas en congelados, fiambres, quesos y mucho más. Encontrá las mejores marcas en un solo lugar a precios increíbles. Tafilio, desde 1947, alimentando una tradición. 25 de mayo 2516, Los Polvorines. Bustelo Hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial con bajo contenido de sodio. Cuenca de Luco, Mendoza. Bustelo Hermanos, José León Suárez, 2288, Los Polvorines, teléfono 4660-1122. Bustelo Hermanos. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio. Avala nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de CentroSec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel, teléfono 4664-9706. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Bueno, vamos a meternos en este bloque con la realidad política de José C. Paz y también de esta primera sesión electoral. Está con nosotros el dirigente paseño, nuestro amigo Oscar Pérez, que nos ha visitado hace rato. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Bien. Hace rato que no venías al programa, Hace rato, ¿no? No, hace rato que no me invitas. Bueno, hoy te estamos invitando porque hemos visto una participación tuya y de tu agrupación importante en uno de los actos de lanzamiento de la agrupación de Daniel Scioli, o por lo menos que apoya la futura candidatura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llama La 2. Sí, sí, estuvimos el 29 de noviembre acompañando, pero estuve acompañando a un amigo, un hermano, uh-huh. Estuve acompañando a José Molina, que es el local de él que abrió en Del Viso, y bueno, la verdad que convoqué a una movilización a mi agrupación después de un año y pico que no, estoy faltando a la verdad. Convocamos también cuando vino la presidenta porque me habían pedido y fuimos sin identificación de como agrupación, pero igual copamos toda la última parte, todas las banderas azules de Francia, uh-huh, de ese acto fueron nuestras. Entonces, la verdad que sí, estuvimos. Un agrado bárbaro, me agradecieron bastante. Pero estoy acompañando a José, a mi hermano, a mi amigo. O sea, el acompañamiento es a José Molina, más allá de donde que el acto haya sido para el lanzamiento de una agrupación. Más allá de lo que sea, digamos. Exactamente, más allá de cualquier especulación, acompañar a José Molina. Uh-huh. ¿Y eso puede significar que en el futuro haya acercamientos con otros dirigentes, caso Sergio Massa y demás? Yo creo fervientemente y tengo la esperanza de que esto se va a dirimir dentro del peronismo. Uh-huh. No veo otro punto, digamos, donde se pueda llegar a tener posibilidades. Salvo que suceda una hecatombe, uh-huh, salvo que se caiga todo, uh-huh, entonces sí, tienen posibilidades los otros. Y los otros serían Macri, uh-huh, el de Santa Fe, uh-huh, pero si no, termina dentro del peronismo, uh-huh, y yo sueño con un peronismo unido. Me hablas de Massa y sí, estuve hablando con Massa, uh-huh, me sorprendió
me sorprendió lo militante que es. Jamás me había cruzado yo con él en ningún acto, jamás habíamos tenido una charla. Me sorprendió la seguridad que tiene dentro de su distrito, el crecimiento que viene ya y la capacidad e inteligencia que de poder continuar con ese crecimiento de ese uh-huh. distrito. Y bueno, son las cosas que necesitamos para José C. Paz. Uh-huh. Yo creo que todo lo bueno es doblemente bueno si uno lo puede llegar a poder hacer dentro de su distrito, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo estás viendo José C. Paz vos hoy? Y José C. Paz, si bien es un año tranquilo para meditar y para analizar, considero que está necesitando de algunas decisiones y de los cambios que le había propuesto a Mario Ishii en aquel tiempo. Uh-huh. Considero que sigue necesitando esos cambios. ¿Que le habías propuesto quién, vos? Sí. Bueno, de hecho, por eso me fui del lugar de Mario. Uh-huh. No se daban y bueno, por eso... Igual, no somos enemigos, ¿eh? Uh-huh. No concibo la idea de enemistad, de adversidad, ¿viste? Adversario esto, uh-huh. No concibo eso dentro del peronismo. En el peronismo, mal dicha la palabra, dice que cuando nos peleamos nos estamos reproduciendo con uh-huh. los gatos y demás. Yo creo que sí o sí la gente necesita diálogos hoy, uh-huh. no necesita peleas. Para pelear están los que no tienen razón. Uh-huh. Y cuando no se tiene razón, se sale a pelear. Uh-huh. Ahora, ¿vos ves dónde ubicado políticamente? A ver, yo creo que está claro, ¿no? Que el gobierno municipal tiene una clarísima identificación con el oficialismo nacional, mucho más que con el provincial, que Carlos Urquiaga se ha mostrado muy cerca de la organización Unidos y Organizados que se ha lanzado el 27 de abril en el estadio de Vélez Sarsfield. Es decir, podríamos calificarlo como de kirchnerismo puro a la conducción política de José C. Paz. Bueno, la conducción política, por lo que yo entiendo y lo que yo veo, sigue siendo Mario Alberto Ishii. Entonces, la realidad es que, sin lugar a dudas, sigue siendo... Uh-huh. un kirchnerismo puro, que no es, no era, se transformó en un kirchnerismo puro. Yo conozco y puedo hablar de los orígenes, nació con nosotros esto, de 12 años de trabajo ahí, así que en realidad sí, sigue siendo puro, uh-huh. Es cristianismo puro, no hay duda, y... ¿Y ustedes se identifican como peronismo puro? Yo soy peronista, ¿no? Yo no me identifico. Yo nací, soy peronista. Le debo todo lo que soy al peronismo. Uh-huh. Le debo todo lo que soy a la gente, a la gente que vive de esta manera. Porque el peronismo no es un partido político, es una forma de vida. Uh-huh. Aquel que no lo entienda difícilmente pueda comprendernos. Uh-huh. No sabe de mística que el que no entienda esto. No sabe de dónde viene, no sabe qué es lo que quiere y por supuesto que seguramente no debe saber a dónde va. Uh-huh. Oscar, ¿cuál es la idea de la agrupación el año próximo para José C. Paz o para la sección? Digamos, presentar candidatos, crear la interna del partido, si es que hay interna finalmente, como parece que va a pasar en marzo. Aparentemente va a haber eso, uh-huh. estamos analizando, es más, el lunes pasado tuvimos un desayuno de trabajo con todos los jefes territoriales dentro del mismo distrito, la verdad que bien, lo viste vos, no es que te lo cuento yo, nosotros hace año y pico que no estamos en función de gobierno y la convocatoria, la gente, los votos que hubo, no es un invento, nosotros trabajamos, nosotros erradicamos de nuestra mentalidad y nuestra forma de hablar el tema de jugar. Nosotros no jugamos a la política, nosotros trabajamos. Sí, ¿cómo se sostiene una agrupación política cuando uno no está en el poder? ¿Cómo se sostiene una agrupación política con trabajo? Como se sostuvo siempre, uh-huh. porque nosotros no utilizamos el poder para sostener. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando fui secretario de Obras en el primer periodo, en la primera gestión de gobierno, se hablaba en ese tiempo, dentro de la estructura de gobierno, de que Oscar Pérez, siendo secretario de obra, tenía 700 empleados, entonces por eso tenía la mayor convocatoria en esos tiempos. Uh-huh. Cuando hicieron el análisis, había 399 que eran de planta y que eran de obras y servicios. Uh-huh. Y yo tenía 75 nombramientos. Y toda mi vida fueron de 70 a 90 nombramientos. No tuve jamás más que esos nombramientos.
y con 90 personas no hace las movilizaciones que hice. Uh-huh. Cuando trabajamos en la elección junto a Duhalde, en esta hice un acto de casi 15.000 personas, también es con 90 personas. Uh-huh. O sea, no. Entonces, ¿cómo se sostiene? Se sostiene con trabajo, se sostiene como se ha sostenido siempre, con la ayuda de cada uno de los compañeros. Lo que pasa es que acá no es cuánto tengo para poder convocar a alguien. Acá es qué es lo que yo tengo, cuál es mi idea y cuál es el concepto de vida que quiero vivir. Uh-huh. Entonces, yo creo que a nosotros, a los que queremos estar en la vida pública, nuestro pasado o nos condena o nos eleva. Uh-huh. Entonces, yo puedo hablar de todo, de lo que quieran, de lo que necesiten y de lo que quieran saber. La gente que está conmigo hace 23 años que está conmigo. No es que empezó ayer conmigo. Uh-huh. Algunos, por necesidad de trabajo, se fueron, pero siguen conmigo. Uh-huh. Algunos decidieron, otros siguen conmigo. Uh-huh. O sea que no hay... Aquellos que dicen, se le fue, uh-huh, no es nada parecido. Uh-huh. Así que tengan cuidado. Fuiste candidato a la última, fuiste candidato a intendente. ¿Vas a volver a ser candidato a intendente? ¿Es algo que te tiene todavía como un objetivo en tu vida, ser intendente de José C. Paz? La realidad es que me debo a José C. Paz. Si tengo que ser candidato a intendente, voy a ser. Y si no, voy a trabajar, uh-huh, donde realmente le sirva a José C. Paz. Uh-huh. No donde le sirva a Oscar Pérez. Uh-huh. Esta es la realidad. Voy a trabajar donde le sirva a José C. Paz. Le debo todo a José C. Paz. Yo no soy bonaerense. Yo soy formoseño. Uh-huh. De hecho, cuando vine, viví en distintos lugares, 8 años de mi vida, en distintas villas de la capital, de Buenos Aires. Y el primer terreno que compramos, lo compramos en José C. Paz. Lo primero que podemos decir, esto es propiedad nuestra, fue, uh-huh, José C. Paz. Entonces, todo lo que tengo, todo lo que soy, le debo a mi familia, formé mi familia acá, mis hijos nacieron acá. Entonces, equivocado o acertado, todo lo que hice, lo hice en José C. Paz, muchos años. Está clarísimo. Gracias, Oscar, por venir ahí, y felicidades, por supuesto, no, y buen año. Lo que quisiera es agradecerte la invitación y agradecerle a la gente, decirle que en esta fiesta, de verdad, sigo sosteniendo que solamente con trabajo vamos a cambiar la realidad de José C. Paz. Que necesita muchos cambios. Ojalá que el intendente que está siga abierto al diálogo. Uh-huh. Yo, desde mi punto de vista, si lo tengo que ayudar, no me afecta, lo voy a ayudar. De hecho, ya lo he ayudado, te dije, lo he ayudado en una movilización y todo lo demás. Uh-huh. Estamos para ayudar, para que José C. Paz realmente vaya para adelante. Y si en algún momento creemos que las condiciones no se dan porque tengo otro punto de vista y considero que José C. Paz merece otra cosa, y bueno, nos daremos la mano y seguiré mi camino y él seguirá el de él. Gracias, Oscar. No, gracias a vos. Hacemos una pausa, después vamos a hablar con Humberto Fernández, en un ratito nada más, no se vaya, ya venimos. Voltar, centro integral para la construcción, amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, centro integral para la construcción, ruta 197, número 1497, Gran Bur, teléfono 02320-480-015. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José C. Paz, a 200 metros del cruce. Pinturería No. Atención y asesoramiento personalizado. Todas las marcas de pinturas para el hogar, obra e industria. Entrega y asesoramiento en obra. Para nosotros, lo más importante son los clientes. Avenida Mitre 2301, San Miguel, con teléfono 4664-8137. Pinturería No. El Monarca.
tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel. Teléfono 4664-2937, 4664-8039. Bueno, vamos a conversar, como habíamos dicho antes de la pausa, con Humberto Fernández. Ustedes saben, es secretario de Hacienda de José C. Paz, pero bueno, es un hombre de la militancia del peronismo desde hace mucho tiempo, no por eso delatemos la edad de Humberto. Pero bueno, sabemos que fue militante del peronismo en General Sarmiento y que además fue en la última interna abierta de San Miguel candidato a intendente. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo está la política? ¿Cómo estás viendo este momento de la Argentina? Pues es que yo sí tengo que ver con, puedo decir que soy militante del gobierno, digamos, de la política nacional, ¿no? Uh-huh. Creo que se ha avanzado en muchísimos aspectos. La gran discusión, y a veces, y está bien que esto ocurra, cuando se habla de la distribución del ingreso en cualquier latitud del universo, uh-huh, y en cualquier momento de la historia, siempre es conflicto, momento de conflicto, porque generar riqueza y distribuirla para todos los sectores que de alguna manera forman parte de ese quehacer, siempre es discusiones. Uh-huh. Y en el peronismo siempre hemos tenido algo muy importante. La riqueza se distribuye en el momento que se la crea. Y vos sabés que una vieja aspiración de Perón, naturalmente que también de Néstor en su momento, era el famoso 50 y 50, ¿no? Uh-huh. Vos acordate que después de la dictadura quedó en un 20 y un 80, cuando se fue Menem más o menos quedó por ahí también, y hoy estamos en un 43, algún número cercano por allí. Así que esto siempre genera este reacomodamiento de que aquellos sectores que se quedaron siempre con la renta nacional, digamos, discuta esta situación. Pero a mí me parece maravilloso porque se discute política y no hay nada más extraordinario que esta discusión en todas las sociedades. Uh-huh. ¿Cómo distribuimos lo que entre todos producimos? Uh-huh. Y siempre, digamos, se magnifican algunas cuestiones que son naturalmente reacomodamientos sociales. El peronismo siempre se ha planteado, digamos, el reposicionamiento de aquellos que menos tienen en una mejor calidad de vida. Y esto a veces también trae, naturalmente, discusiones, ¿no? ¿Y qué rol tiene en esto, para vos, por ejemplo, la inflación? Mirá, pues fíjate que nosotros, esto ha sido un país inflacionario de manera histórica. Yo me acuerdo cuando empezamos en General Sarmiento, cuando estuvimos también en la economía ya en el 83, hemos de 84, 85, 86, las hiperinflaciones, uh-huh, que la inflación era, digamos, un 30-32%, 30%, 25%, mensual, sí. Y hoy, de acuerdo a las mediciones del índex, está cerca del 1, de acuerdo a mediciones, digamos, privadas, entre comillas, uh-huh, o digamos, aquellas mediciones efectuadas por los centros, digamos, del poder histórico en lo financiero, da un poco más. Pero aún así, digamos, este es un gobierno que tiene un plan que no tiene que ver con medidas antiinflacionarias, sino del pleno empleo, de generación de riqueza y de distribución de ese ingreso. Entonces, naturalmente que debemos trabajar en bajarla, uh-huh, pero que no es necesariamente una discusión central en el gobierno, uh-huh, porque aquellos sectores que tienen ingresos los trabajadores, todos los años tienen la posibilidad de mejorar sus salarios a través de las paritarias. Uh-huh. Que son siempre más altas que lo, sí, que dice el INDEC, con lo cual, sí, hay un reconocimiento tácito. Claro, no, porque en realidad lo que hay ahí es una recuperación precisamente en el ingreso. Uh-huh. Acordate que estábamos hablando de que no hace mucho tiempo atrás, digamos, en esa distribución del ingreso, el sector del trabajo participaba escasamente y hoy participa dinámicamente, de manera más dinámica. Entonces, está bueno que en cada paritaria mejore esa situación, porque, uh-huh, no existe mejor distribución del ingreso que a través del salario. Después podés tener algunas otras cuestiones que tienen que ver con la política económica, pero la realidad
es que el salario es el elemento esencial y mayor significatividad tiene para la mejora, digamos, de esta distribución del ingreso. Humberto, tengo una pregunta, porque en estos años uno ha escuchado siempre la definición de el modelo, ¿no? Hablar del modelo, del modelo, del modelo. ¿Vos me podrías definir lo más breve posible qué contiene el modelo, qué es el modelo? Yo creo que con dos o tres cuestiones que para mí son esenciales. Una es esta, es decir, el objetivo central de ir hacia ese 50 y 50, ¿sí? Que es para el peronismo, digamos, la razón por la cual, digamos, hoy sigue existiendo el peronismo y por la de cual Perón lo ha fundado, ¿sí? Entonces, por eso es que en este modelo, que inicialmente, vos fíjate que por ahí, viéndolo desde el punto de vista macroeconómico, es decir, tener los dos superávit gemelos al principio, digamos, tanto el externo como también el tema de los gastos internos, que parece, digamos, un modelo más, que tiene que ver más que nada con, digamos, con la economía más liberal que la nuestra, pero que era esencial, porque vos fijate lo siguiente, es decir, nosotros necesitamos mantener el equilibrio, porque somos una economía complicada, muy complicada, por eso también del tema de las fugas de fuga de capitales, etcétera. Pero esencialmente el modelo para mí, desde el punto de vista, digamos, de que como lo veo yo y como por lo cual lo milito, tiene que ver con una política de pleno empleo, ¿sí? Con una política de la distribución del ingreso y con una política social que tiene que ver no con políticas sociales, sino que tiene que ver con políticas económicas, porque Néstor Kirchner lo planteaba muy claro. Es decir, las cuestiones sociales, las diferencias sociales y las problemáticas sociales se resuelven con política económica, no con políticas sociales. Entonces, porque de ahí vamos también a todo lo que tiene que ver con la asignación universal, que también era una cuestión muy pendiente para toda nuestra sociedad, esa jubilación para más de 2 millones y pico de compatriotas que no se podían jubilar, y que es verdad que hoy son 1.800, 1.900 pesos, es poco, pero acá vamos a hablar claro, había muchos compatriotas que no siquiera tenían la obra social, la posibilidad de la obra social, y ya tenía, digamos, los años necesarios para jubilarse. Así que bueno, todo eso es mejorable, pero creo que lo central de la política es la plena ocupación, es la producción nacional como medidas centrales. Y en función a eso, digamos, la mejora social. Humberto, ¿crees que la decisión de expropiar el predio de La Rural es una buena señal, por ejemplo, para que sigan viniendo inversiones a la Argentina, o lo ves desde otro punto de vista eso? Mirá, yo creo que, más allá de que uno ha sido un militante, digamos, anti-90, creo que era un bien del Estado que se regaló a un sector social que no hacía falta hacerlo, porque se lo obsequió con 30 millones de dólares a un bien que rondaba los 100 millones de dólares. No era necesario que estos sectores paguen un precio vil cuando son los sectores concentrados de la economía y que tenían lo necesario como para pagar a lo mejor esos 100 millones de dólares. Pero no solamente que fue un precio vil de 30 millones, sino que tampoco lo pagaron. Entonces, que no lo pagaron totalmente, creo que pagaron 5 millones o algo así. No tengo bien el dato en este momento. Pero creo que los bienes del Estado, que no pertenecen a los que gobiernan, sino que pertenecen a todo el pueblo, cuando se enajena, y mucho más para sectores que no necesitan una dádiva, deben ser transferidos a precios que correspondan, por lo menos, ¿sí? Así que es y aparte me parece que es reivindica, digamos, también a la política en general, de que aquí no hay ni hijos ni entenados, ¿sí? Porque que habló de haber malversado estos fondos, digamos, este bien del Estado, fue un juez también, ¿sí? No es que solamente existe, digamos, un decreto de la presidencia y que resuelve de alguna manera esto que ha sido tan tan penoso, digamos, para el Estado en general, ¿no? Pues se vendió a precio vil.
Para ir cerrando, te quiero consultar sobre... Vos fuiste candidato a intendente en San Miguel. Sí. ¿Cómo estás viendo políticamente hoy San Miguel? Porque, a ver, algunos síntomas son ineludibles como para tener en cuenta. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con que el jueves el Consejo Deliberante le aprobó de manera unánime, es decir, todos los bloques, el presupuesto. Uno podría decir, el presupuesto es algo que por lo general se acompaña, digamos, se puede discutir, hacer algún dictamen en disidencia, pero también hubo una aprobación unánime sobre la nueva ordenanza fiscal y tarifaria que, como sucede en casi todos los municipios, hay algún tipo de incremento teniendo en cuenta esto que hablábamos anteriormente. Es decir, ¿vos notás que ha desaparecido la oposición en San Miguel de la Torre? Yo te voy a decir una cosa, por ahí haciendo medio historia, cuando nosotros pusimos en marcha la primera fiscal y tarifaria en General Sarmiento en el año 84, duraba 4 días, comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 8 de la mañana del otro día. Es una fuerte discusión, digamos. Una discusión artículo por artículo, innecesaria, te digo, a esta altura después de casi 30 años, ¿no? Como secretario de Hacienda también de José Cepaz, nuestra tarifaria, nuestra fiscal y nuestro presupuesto también fue consensuado con todos. Porque yo creo que esto es importante de hablar, porque también en aquel momento, cuando yo presidí la Comisión de Hacienda en General Sarmiento, y justo me encontré el otro día con el concejal Lemas, que discutíamos, el ex diputado, digamos, Lemas. El radicalismo, además. Discutíamos solamente en la sesión lo que no estábamos de acuerdo, porque nos parecía una cosa de loco que estuviéramos 5 días discutiendo más o menos 12 horas, 14 horas, digamos, por día. Y yo creo que se va llegando consenso y hay una madurez en ese sentido. Yo, en eso, probablemente también yo en lo personal he evolucionado, de poder encontrar, como nos pasa en José Cepaz, de aceptar lo que nos proponen juiciosamente la oposición. Y yo en el tema concreto de San Miguel, digamos, en su presupuesto y en su tarifaria, no conozco mucho. Yo no conozco mucho, digamos, no conozco lo... Este caso puntual. No conozco, digamos, la letra chica, pero siempre es una madurez política, me parece, primero. San Miguel, yo he sido oposición y sigo siendo oposición, pero hay cosas que se van haciendo, se va evolucionando también. Naturalmente que estoy, yo en mi proyecto tenía otra cosa que no tenía nada que ver con lo que hace la Torre, pero y naturalmente que sigue tan vigente como siempre, porque yo planteaba el gran parque industrial para 10.000 personas, planteaba meternos en la educación bien a fondo, porque sin educación no tenemos calidad de trabajo, ni tenemos también plena ocupación. También planteaba, por supuesto, no la basura de capital en nuestro patio trasero, y cada san migueleño y cada habitante de Bellavista o de San Miguel, o de Muñiz sufre, digamos, lo que es el seance y el permiso para que Macri tire basura acá, cosa que no se lo permite ningún intendente, y nosotros se lo hemos permitido, y nosotros digo nuestro gobierno local. Pero en general creo que no son momentos tampoco, cada uno estamos trabajando en distintos lugares, pero no veo mal que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Porque cuando a mí me proponen, como secretario de Hacienda de José Cepaz, cuestiones importantes para la mejora de nuestra comunidad, y bueno, hay que aceptarlo, y por qué no en nuestra tarifaria, y por qué no ampliar nuestro presupuesto sobre aquello que le interesa también a un legislador o a un representante de otros sectores en nuestro presupuesto. Creo que eso, ya te digo, de aquel momento de 3 o 4 días, 12 horas por día, a tener, digamos, una discusión de 3 o 4 horas, me parece fantástico. Humberto, gracias y felicidades. No, que gracias, buen año. Y le quiero mandar a todos los compañeros y a aquellos que hemos compartido la militancia, que bueno, que alguno no he visto y que alguno veré, que bueno, que el año que viene sea de trabajo y de paz, para todos, ¿no es cierto? Que se preparen para de vuelta una contienda electoral. Mira, siempre estamos preparados, porque ¿sabes qué? Está el proyecto nacional en carpeta, y vamos a seguir militando para que Cristina siga siendo presidenta, y si ella no es, será alguien, algún delfín que también acompañaremos, ¿no es cierto? Está clarísimo. Gracias, Humberto, ¿eh? Buen año.
para vos también, ¿eh? Hacemos la pausa. Después de la pausa vamos a conversar con Raúl Massa. Raúl Massa fue hasta hace un tiempo el hombre que se conoció públicamente como el vocero en el conflicto del gobierno con la Fuerza de Seguridad, específicamente con Gendarmería. Vamos a hablar con él cuando volvamos de la pausa. Ya venimos. Caca, la mejor opción en somieres, colchones, futones y ropa de cama. Contamos con sábanas, frazadas, acolchados, toallas y manteles. Trabajamos con tarjeta de crédito y créditos personales. La Fiaca, entrega sin cargo, 5 años de garantía. Leandro Enalén, 1628 San Miguel, teléfono 4664-8884. Y su sucursal en Valeria del Mar, ruta 11, kilómetro 397-200. Teléfono 02-254-491-877. Promifer, hierros para la construcción e industria, aislaciones para techos, cingería estándar, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Atención personalizada, cortes a medida y entrega a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento e innovación. Propifer, ruta 8, número 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. En San Miguel, fábrica de pastas Las Glicinas. Elaboración de pastas artesanales de máxima calidad y sabor. Ravioles, ñoquis, sorrentinos y mucho más. Las Glicinas, Ángel de Lía, 1158, San Miguel. Delivery al 4667-1409. Bueno, vamos a conversar en este bloque, como habíamos dicho, con Raúl Massa, que hasta hace poco era un hombre de la Gendarmería y que fue dado de baja. La sospecha existe de que esa decisión de haberlo dado de baja corresponde con su rol durante el conflicto que existió, ustedes acordarán, entre Fuerzas de Seguridad como Gendarmería y Prefectura con el Gobierno Nacional, que incluso le costó la salida del Ministerio de Seguridad al hermano de la ministra, al hermano de Nilda Garré, y todo lo que en ese momento se vio por los medios de comunicación y se siguió muy de cerca y con mucha atención, porque un reclamo salarial fuerte, importante, que el gobierno trató de tomarlo como un intento de desestabilización. Así que vamos a conversar con Raúl para ver cómo es la vida de él hoy y qué es lo que pasó y qué es lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Gracias por venir, Raúl. No, por favor, gracias a vos por la invitación. A ver, a la distancia, el reclamo de ustedes es un reclamo que sigue vigente, que no se ha solucionado. Es un reclamo tal cual, es un reclamo que sigue vigente, que no se ha solucionado. El gobierno, como tiene la costumbre, siempre le echa la culpa a terceros y no se hace cargo en ningún momento de lo que realmente está pasando, ¿no? Uh-huh. Como vos bien decías en la introducción, se nos ha acusado de golpistas, de que queremos desestabilizar, y en ningún momento fue nuestra intención, sino que simplemente hicimos un reclamo claro, uh-huh, por un sueldo digno y en blanco. Uh-huh. Porque una de las cosas que se terminó planteando es la gran irregularidad con la que el gobierno paga a los empleados estatales. Pues nosotros seríamos empleados del Estado. Un Estado que paga más de un 80% en negro. Uh-huh. ¿No? Que ahora hizo un blanqueo tácito, uh-huh, ¿sí? Llevando a 2.600 el blanqueo, y un resto mínimo que lo paga en negro, lo sigue pagando en negro. Pero no hubo ningún aumento. Uh-huh. Y la incrementación del 1307 es totalmente dañina para la gente de las fuerzas. Uh-huh. Es más, hasta ahora los únicos que vienen siendo beneficiados es la gente que tiene amparos, uh-huh, que cobra el doble con los amparos. Uh-huh. Pero este aquí, que casualmente comenzaron a caer los amparos y se van cayendo más de 9.000. Ahora, si se cae el amparo, todo lo que cobró supuestamente de más para el Estado, ¿qué hace? ¿Se lo descuentan? Dice que encima eso, o sea, por ejemplo, yo sé que en la Armada ya están tratando de implementarlo, es comenzar a descontarle del sueldo, del poco sueldo que les queda, uh-huh, hacer un descuento para que se le devuelva a este Estado, que es tan generoso para con nosotros, uh-huh, este dinero de los amparos. ¿Cuánto cobra de bolsillo un gendarme que, por ejemplo, tiene que estar en un puesto de frontera? Un gendarme en puesto de frontera no está cobrando más de 3.000 pesos. ¿Mensuales? Mensuales.
3.000 pesos. ¿Y con eso tiene que pagarse el alquiler? Con eso tiene que pagarse el alquiler, mantener a su familia, vivir él. Por ejemplo, yo tengo el caso de un camarada que estaba cobrando el amparo. Con el amparo cobraba 6.000 pesos. Uh-huh. 5 chicos, uh-huh. Un alquiler de 2.000 pesos. Uh-huh. Ahora cobra 3.000. Ahora, cuando a ustedes, por ejemplo, cuando surgió el operativo Centinela que el gobierno anunció para tratar de dar mayor seguridad en el conurbano, lo que hizo fue... Bueno, estaban en algún lugar del interior del país y traerlo a la provincia de Buenos Aires. Así es. ¿Les dieron la casa o la tuvieron que alquilar ustedes? Bueno, no sé si usted habrá escuchado a este respetuoso que está en el gobierno, que es Abal Medina, uh-huh. En donde decía que los gendarmes preferían cobrar vivienda antes de tener una vivienda. Bueno, nosotros nunca se nos dio una vivienda, lo que se cobra de vivienda es de 400 a 700 pesos. No se alquila nada. O sea que no alquilas nada. Y cuando vinieron los tiraron en Buenos Aires, porque es así como los trajeron a los gendarmes. Uh-huh. Es más, en Ezeiza había unos piletones, sí. Los cuales le pusieron carpas encima, uh-huh. Y a la gente le hacían dormir dentro. Uh-huh. Y es más, si uno se pone a recorrer, digamos, los distintos puestos de gendarmería, vas a llegar a alguno en los que se encontrás unos baños químicos, uh-huh. Tapados, uh-huh. Y en donde ni siquiera tienen una cama para descansar. O sea, es inhumano en el modo en el que se los trata. Como digamos que Garré tiene un odio exacerbado para con las fuerzas. ¿Ustedes lo sentían, estando vos en la actividad, sentían que había...? Sí, totalmente. Tanto de la presidencia como de Garré. ¿En qué cosas, por ejemplo, lo sentían? En las actitudes, ¿no? En las actitudes. O sea, una que, por ejemplo, como una ministra de seguridad trayendo gente de afuera no le va a importar cómo estén. O sea, sus condiciones de vida. Las condiciones de vida, digo. Sí, ellos que dicen y que hablan de derechos humanos, digo, la gente de la fuerza también es humana. Uh-huh. También somos ciudadanos. Y no se tiene en cuenta lo mínimo. Uh-huh. Digo, o sea, que ni siquiera saber cómo un baño digno podían tener. Claro, o sea, no saber, no interesarle, porque sí saben las condiciones en las que está la gente en la gendarmería. Sí saben que la gendarmería cobra en negro. Sí saben que se cobra mal. No les importa. O sea, el odio exacerbado, sí. Que esta mujer con la cúpula muestran a las fuerzas es más que claro. Pero el odio es al uniforme, porque, a ver, ¿cuántos de ustedes... o de las generaciones de los distintos cargos de ustedes, podrían haber llegado a participar o haber estado durante el proceso militar? Imagínate, yo nací en el 78. Por eso. Digo, entonces es un odio al uniformado, pero yo creo que es un ataque a las instituciones. Nosotros en Argentina estamos viviendo en estos últimos años un ataque claro a las instituciones, una destrucción de las instituciones. Uh-huh. Y eso en cualquier país del mundo es gravísimo. Uh-huh. Raúl, cuando vos oficiaste como de vocero, digamos, de todo ese reclamo, ¿dónde estabas prestando servicio? Yo estaba prestando servicio en el edificio Centinela, o sea, no pasando lo que sí pasan muchos de mis camaradas, uh-huh. ¿Sí? Pues yo estaba en una oficina, uh-huh. Así que, bueno, cuando comenzó todo esto en prefectura, uh-huh. Me pareció el deber moral de acercarme a apoyar a mis camaradas. ¿Y ¿no? qué te pasa cuando, a ver, vemos que, por ejemplo, el jueves... el gobierno anuncia que envía 400 gendarmes a Bariloche por los hechos que son de público conocimiento y esos saqueos que demás hubo, cuando antes la propia presidenta había dicho que no iba a mandar más gendarmes de un lugar a otro para evitar lo que finalmente terminó trágicamente sucediendo cuando estaban yendo al sur, si no me equivoco, a Chubut. Así es, a ¿no? Chubut. A una protesta en un sector del petróleo. Del petróleo. ¿Qué te pasa vos como...? Porque vos sos un hombre de la fuerza, más allá de que hoy estés afuera... Así es. ...te sentís un hombre de la fuerza. Es decir, ¿qué pasa por la cabeza de un gendarme cuando, por un lado, no saben si tienen un baño en condiciones para estar, y por otro lado, aparecen como la única fuerza que puede garantizar la seguridad por encima de las fuerzas provinciales? Yo creo que la gente no toma conciencia de realmente quiénes somos, uh-huh. y el papel importante que tomamos en la sociedad. Uh-huh. ¿No? Yo creo que si en la fuerza tuviesen conciencia de eso, ya hubiésemos hecho un plantón de una buena vez, uh-huh. y exigirle al gobierno que nos pague como corresponde. Claro. Es indignante ver cómo nos usan. A veces uno se siente papel higiénico, uh-huh. Sinceramente. Porque más allá de uno tener una vocación y de querer servir a la patria, vos ves cómo esta gente, que no le interesa ni tu vocación, y menos que menos el servicio a la patria, te usa. Uh-huh. Te usa para salvar sus problemas y miente constantemente y siempre es... en esta tira de gobierno lo incoherente de lo incoherente, ¿no? Es la contradicción constante. Vos imaginate que supuestamente el gobierno en estos 8 años no sabía que nosotros cobrábamos una miseria y que encima cobrábamos en negro. Casualmente, en este caso que vos recién nombraste, cuando los gendarmes se accidentaron, en los cuales murieron algunos camaradas y otros en la actualidad siguen en recuperación, que Cristina anunció con bombos y platillos que no iba a mandar más gendarmes, dijo los sueldos que tenían los gendarmes. Mentira también era. ¿Eh?
O sea, ella conocía, dijo que había un gendarme que cobraba 2.800 pesos. Y es más, dijo, mañana me van a salir a criticar porque los gendarmes están mal pagos. O sea que esta mujer sabe cuánto cobra un gendarme. Y lo sigue usando, o sea, lo sigue usando. Ojo, sabemos que ese es nuestro deber, porque casualmente nosotros somos la fuerza que puede actuar dentro de los conflictos internos en el territorio nacional. Claro. Cosa que las Fuerzas Armadas no pueden hacer. Claro, claro. O sea, como sucede, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Donde la ley de seguridad interior es distinta y permite que la policía militar pueda actuar. Exactamente. Exactamente. Ustedes vendrían a ser esa fuerza superior. Nosotros seríamos esa fuerza superior y casualmente la más atacada. Claro. Digo, ¿no? Ahora, ¿cómo ves la situación de violencia en la calle? Digamos, ¿la ves muy grave, mucho más grave que hace unos años atrás? Mira, yo creo que la sociedad, yo la comparo con una olla a presión, a la cual se está fogoneando constantemente. Mi preocupación es cuando esa olla a presión reviente, ¿no? Ya hemos comenzado a ver distintos focos en distintos lugares, que el gobierno obviamente le va a echar la culpa a los desestabilizadores, y no sé a quién más, a la Pachamama le va a echar la culpa ahora, pues yo ya no sé a quién más va a culpar, ¿no? Yo creo que cuando esto reviente y es esa bronca que vos ves una explosión inminente. Yo veo, digamos, desde mi poco conocimiento, pero de lo que uno palpa en la calle, hay demasiada bronca amontonada, porque no lo puedo llamar de otra manera, y sí veo una explosión inminente en cualquier momento. Que yo creo que de a poco va, digamos, estamos viendo los focos. Me preocupa como ciudadano, sí, me preocupa como argentino, pero creo que este gobierno está empujando a eso. Yo hago cargo al gobierno de todas estas cosas. Raúl, te hago una pregunta que no es exclusiva a una fuerza como la de, como Gendarmería, pero sí a la fuerza de seguridad en general. Cuando ustedes tienen que ir al frente, en una, pongamos el ejemplo de Bariloche, ¿no? Sí. Tienen que ir al frente a detener a estos señores o vándalos o delincuentes o lo que vaya a ser, que saquean un supermercado y tienen que ir con sus escudos, recibiendo palos, agresiones, piedras. En algún momento, ¿cómo hace la cabeza de ustedes para diferenciar? Este es mi deber. O decir más, sí, pero por 2.800 mangos yo tengo que estar haciendo estas cosas. Claro, lo que pasa es que dentro de la instrucción y de la vocación de lo que hablábamos hace rato, sabemos muy claro lo que tenemos que hacer. Es decir, que en ese momento la conciencia o la cabeza no piensa jamás. No piensa jamás. En lo que después reciben como sueldo. Exactamente, no piensa jamás. Sabemos que somos funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y eso se marca a rajatabla, por lo tanto no tenés ese margen. Es como un jugador de fútbol que cuando sale a jugar sabe que tiene que jugar 90 minutos. Sabe que tiene que jugar 90 minutos. Después afuera, sí, vamos a seguir discutiendo. Pero en ese aspecto la gente en las fuerzas, que es muy patriota, sabe que es su deber y que lo tiene que ejecutar y cumplir. ¿Y el rol de la familia en qué juega en todo esto? Porque la familia puede llegar en un momento a decir, ¿te parece, Raúl, tener que hacer todo esto por esto? Sí, la familia, bueno, la familia, convengamos que consecuencia de lo que sucedió en el edificio, de que la gente se manifestase, es la familia misma. Yo me acuerdo del caso de una esposa que fue al edificio y me decía, Massa, ahí lo traje al tarado de mi marido, dice, porque le dije que venga porque si no yo lo iba a echar de casa, porque la que maneja las cuentas en casa soy yo y no llego a fin de mes. Claro. ¿No? O sea, esta fue una reacción de la familia, porque cuando a vos te tocan el bolsillo, el problema no es tuyo. No, el problema es de tu familia, claro, de tu esposa, de tus hijos, si tenés a tus padres a cargo, de tus padres, ¿no? Entonces, ahí es donde el gobierno está atacando, digamos. Te está tocando lo más sagrado que tenés. Y yo creo que si sigue con esta política, va a lograr lo que quiere. Va a lograr lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere para vos? Para mí lo que el gobierno quiere de una buena vez. No se puede vivir en un país sin seguridad, sin fuerzas de seguridad que estén comprometidas. Y lo que pasa es que me parece que ellos están empujando. Ustedes fíjense, cuando salieron las fuerzas, lo primero que salieron a decir es golpe, 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 golpe. Yo creo que cuando vos nombrás tanto algo es porque quizás lo querés. ¿No? Y me parece que después atacar a las fuerzas de seguridad, como yo te decía recién, Gendarmería, es la fuerza que puede actuar en conflictos internos. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿no será que quieren que la fuerza reaccione de modo después? ¿Para justificar algo? Para justificarlo, sacarlos de foco, hacer lo que se ha hecho con las Fuerzas Armadas, sí, que durante 30 años se viene diciendo que son la peor porquería que existe, sacarlos de foco y sacar su propia tropa. Porque digamos que ellos tienen sus grupitos que responden, ¿y de qué manera? Tenés un Delía, tenés una Cámpora, tenés una Tupac Amaru, que responden a ellos. Digo, ¿no sería eso después para justificar ese
pequeño grupo de golpe que tienen ellos. O sea, decir, ir hacia una especie de fuerza de seguridad civil. Sí, propia. Propia. De ellos. Porque esto ni siquiera es Venezuela. Cuando algunos dicen no. El ejemplo de Venezuela, digo, yo estuve en Venezuela y allí las fuerzas de seguridad, justamente, son de las que más están con el gobierno porque tienen un... Porque están bien remuneradas y tienen un respeto. O sea, el gobierno se apoya mucho en las fuerzas de seguridad. Claro, claro, cosa que acá no. Acá sucede lo contrario, digamos, en las cuestiones dictatoriales son iguales. Uh-huh. Porque yo, como dije en todos los medios... Claro, Chávez lo hace con la fuerza de seguridad de su lado. Exacto. Mayoritariamente, sé que hay sectores que están en contra, pero digo, mayoritariamente el ejército y la fuerza de seguridad le responden al presidente. Cosa que acá no. Claro. O sea, a ver, respondemos porque sabemos que es nuestra obligación. Pero si vamos a simpatía, no hay simpatía. Hay más apatía que simpatía. Claro. ¿No? Raúl, lo último. Vos estás ahora fuera de la fuerza. Echado de la fuerza. Nosotros no cobramos sueldo, no cobramos indemnización. Cuando digo nosotros, pues somos cuatro. Uh-huh. Echados, no cobramos indemnización. Bueno, nuestro reclamo va a tener que ser por vía judicial. Uh-huh. No nos va a quedar otra. Y bueno, quedamos desempleados, digamos. Gracias a este gobierno que habla de distribución. ¿Vos estás convencido que te echaron humanos por haber sido el vocero? Pero por supuesto, sí, fue así. Es más, eran las órdenes de Garré desde el primer día. Uh-huh. Lo que pasa es que el primer director nacional se tuvo que ir con el hermano de ella, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que estando en las escalinatas vino alguien a decirme, che, ahí el director nacional está hablando con Garré y Garré le pide tu cabeza. Uh-huh. En primer lugar le preguntó quién es el gordito de anteojos. Uh-huh. Y después había pedido mi cabeza urgente. Uh-huh. Cosa que lo dilató un poco cuando vio que la cosa se calmó, que nos sacaron de foco. Uh-huh. Y mandaron el portazo para Chávez. Raúl, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Felicidades, esperemos que el 2013 se pueda mejorar por lo menos la situación de tus camaradas y tuya que han quedado fuera de la fuerza, sin sueldo, sin absolutamente nada. Así es, yo espero que sí, que las cosas se mejoren, que tengamos un año mejor, que... Bueno, en este tiempo de Adviento que estamos viviendo, ya preparándonos los que somos cristianos para la Navidad, realmente Cristo nazca en nuestros corazones. Uh-huh. Y sobre todo que toque las conciencias de las personas. El año que viene tenemos elecciones legislativas. Uh-huh. Me parece que es un buen momento para que la sociedad argentina se levante de una buena vez, se despierte. Uh-huh. Y vaya, y cuando dicen que el gran soberano que somos nosotros los ciudadanos, se planten de una buena vez, pero que así también se organicen, digamos, porque si no nos va a pasar lo que pasa en Venezuela, que la gente va a votar y termina ganando otro, digamos. Uh-huh. Entonces que la gente agarre un compromiso, asuma un compromiso en este tiempo que viene y que podamos tener en 2013 y comencemos a crear una nación para todos. Gracias, Raúl. Gracias a vos. La pausa y ya enseguida nos despedimos. Hotel La Joya. Un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya. Disfrute su estadía. Bueno, hemos llegado al final del programa de esta noche, ya prácticamente sin tiempo, solo con el que nos queda para desearle a todos ustedes una muy feliz Nochebuena mañana, una muy feliz Navidad, que sea en paz, que la Navidad sirva para lo que realmente es su objetivo, empezar a observar las cuestiones internas, qué nos pasa a cada uno de nosotros y qué nos pasa como sociedad, y no quedar imbuido solo en esa mesa navideña de lo que se come y en los regalos que llegan de la mano de Papá Noel. Me parece que la Navidad tiene otro sentido y ese es el que debemos rescatar y que aparentemente para muchos se ha ido perdiendo en ese punto. Nosotros nos vamos a encontrar con ustedes la próxima semana en el último programa del año, pero nos vamos a quedar durante enero y febrero, vamos a seguir haciendo el embudo todos los domingos. Creemos que además viviremos meses donde la información política no va a disminuir, todo lo contrario, así que por eso, como hacemos todos los años, nos vamos a quedar durante enero y febrero. Pero nos resta un programa más, el próximo, para cerrar este año 2012, que ha sido un año importante, con muchos cambios, con muchas situaciones distintas. Así que la próxima semana volvemos, Dios mediante, con todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches, feliz Nochebuena y feliz Navidad para todos. Gracias, chao.
Auspiciaron este programa Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel, Paypintura GS.